Bueno, arratsaldeon, arratsaldeon da ongi etorri denoi, bueno, izugarri pozik gaude hemen egoteaz, estamos encantadas de estar aquí. Agradecemos la invitación de la Euskal Etxea. Gaztelaniaz egingo dugu, bai, ez? Bueno, me estaba preguntando en qué lengua lo vamos a hacer, lo vemos en castellano. Que decía que bueno, que estamos encantadas de estar aquí, agradecemos la invitación de la Euskal Etxea. Aitor no puede estar hoy con nosotras o nosotros aquí, pero bueno, lo echamos de menos. La que les habla es Mari José Olaciregui y bueno, soy la directora de promoción de la euskera en el Instituto Vasco Etxepare, instituto que colabora mucho con la Euskal Etxea y lo hace encantado. Y estoy en muy buena compañía hoy, tenemos esta suerte. Como ven, voy a presentar un poco al lujo de mesa que tenemos hoy aquí. Empiezo por, bueno, seguiremos igual el orden en el que están ellas sentadas. Les presento a Arantxa Urreta Vizcaya, hago un pequeño perfil de cada una. Pero bueno, están Arantxa Urreta Vizcaya, María Sulanda y Miren Agur Meabe. Tres escritoras, bueno, de las mejores escritoras, yo creo, en el panorama actual, literario vasco. Si no las conocen, les recomiendo vivamente, están traducidas también al catalán, obviamente, castellano, o si no las leen en euskera, que será seguro un placer. Empiezo con Arantxa y hago una pequeña presentación para saber un poco, qué es lo que tienen, quiénes nos van a acompañar hoy. Arantxa es periodista, conocida colaboradora en los medios de comunicación y miembro correspondiente de Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca. Después de traducir varias obras, logró un lugar relevante en la novela vasca de su época con el libro Zergatik Panpox, ¿Por qué Panpox?, del año 79, que está traducido también al catalán. Posteriormente ha cultivado varios géneros, en el año 82 publicó un libro de poemas, Maitasunaren Magalean. Además, también ha publicado Saturno, una novela publicada por Anagrama, y Cuaderno Gorría, el cuaderno rojo, que ha estado, esta obra ha sido traducida al inglés, italiano, ruso y alemán. Todavía no ha sido traducida al catalán, ¿no? Me sorprende. Ha publicado su última novela el año pasado, Hiru Mariak, Las Tres Marías, está publicado por Erein, por la editorial Erein. Y es, como he dicho, miembro correspondiente de Euskaltzaindia. Continúo con María Sulanda, que está justo a mi derecha. Ella es profesora de la Universidad del País Vasco y es autora de una treintena de títulos para niñas y niños en euskera. Gran parte de su obra ha sido traducida a varias lenguas, castellano, catalán, gallego, inglés, francés, alemán, a bastantes lenguas, diríamos. Fue premio Lizardi con el cuento Chan Fantasma, en 1982, además, este libro se tradujo casi simultáneamente al catalán, ¿no? Y fue, ha sido Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil, año 91, con su obra Alex. Y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, premio otorgado por el Ministerio de Cultura Español, en el año 2003, por Cocodriloa Oeazpian. Ha sido candidata al Premio Internacional Andersen, que es el equivalente al Nobel de Literatura Infantil, y también ha publicado la novela autobiográfica La fiesta en la habitación de al lado, en el año 2007. Las asociaciones en lengua vasca de editores, escritores y traductores, correctores, y la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi, así como la Asociación Infantil de Alzagorri, le otorgaron en diciembre del año pasado el premio Davillen L.A. por su trayectoria literaria. Es miembro del número electo de Jakiunde, que es la Academia de las Letras, las Artes y las Ciencias del País Vasco. Y termino con Miren Agur Meabe, aquí a mi izquierda. Ella ha sido editora durante bastantes años, además de una editorial catalana, EDB, bueno, de la filial vasca de EDB, Giltza. Y en el año 99 publicó su primer libro de poemas titulado Hoy, Ondarrezko Emakaitz. En el año 2000 y 2010 publicó Azalaren Kodea, El Código de la Piel, traducido al castellano y editado por Basarai, y Bicha Eskuetan, respectivamente con la editorial Susa. Ganó el Premio Nacional de la Crítica con ambos en el año 2001 y 2011.
Entre sus novelas se encuentran Itxas Labarrekoetxea, La casa del acantilado, Urtebete itxasargian, Un año en el faro, y Zerdaba maitasuna, que es pues el amor. También ha cultivado la literatura infantil y juvenil con obras como Nola zuzendu andereño gaizto bat, como corregir una andereño profesora mala, Urtebete itxasargian, que ya lo he mencionado, y Errepidea, La carretera, que acaba de ser traducida, libro con el que ha ganado el premio Euskadi Literatura Infantil el año pasado. Bueno, una mesa de lujo, unas creadoras de lujo, y el tema que les propusimos para hoy, así como se les propone a los bercholares o improvisadores un tema, y ellas no van a improvisar, es el tema de la utopía y la creación en euskera. Bueno, ¿por qué este tema o qué es lo que se pretendía un poco con este tema? Voy a leerles un poco el extracto que les envié, para que vean un poco por dónde van a ir, por dónde va a ir el asunto. Dicen que todo acto de creación es un acto utópico, es decir, que conlleva una imposibilidad y un deseo, un anhelo solo posible en un universo paralelo. Otro tanto podríamos decir sobre los retos de la creación en euskera, y quizás tendríamos que matizar que dichos deseos vienen condicionados por el contexto sociocultural donde vienen insertos. Este fue, grosso modo, el tema que les propusimos a las autoras que hemos reunido hoy aquí. Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre qué ha marcado su escritura, sobre lo que han deseado o han tenido que escribir, sobre la influencia que ha tenido el hecho de escribir en euskera y escribir desde una voz de mujer. Bueno, entonces, un poco, este era el tema y el planteamiento va a ser, cada una de ellas leerá un breve texto relacionado con el tema, luego abriremos el debate y deseamos que, bueno, que esto sea realmente un diálogo, y terminaremos escuchando un poco de literatura vasca. Bueno, las autoras leerán algunos textos suyos. Entonces, empezamos por orden alfabético. María Sun, ¿te parece? ¿Os parece bien? Bye. Bueno, empieza María Sunlanda. Bueno, buena tarde, Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que, como ha leído ahora María José Nocidegui cuando se nos presentó este tema, realmente era tan amplio y al mismo tiempo tan evocador que reducirlo a 10 minutos pues era una verdadera dificultad. Yo sencillamente me planteé a mí misma, bueno, antes, ahora y luego qué. Respecto a antes, voy a resumir brevemente. Indudablemente tengo que anudir a mi autobiografía, es decir, al año 1974, cuando yo me tomo en serio lo de aprender euskera. Acababa de llegar de París con una licenciatura en filosofía pura, no tenía ni idea de qué eran los niños y niñas, y para aprender euskera por inmersión, y en aquellos tiempos tan oscuros y difíciles, pues el único sitio era una ikastola, en concreto la ikastola de Zarauz, que en aquel momento en realidad era un medio garaje, adaptado a nuestras necesidades. Si alguien me hubiera dicho a mí que iba a estar aquí con estas maravillosas colegas hablando de este tema, pues no me lo hubiera podido creer, como tampoco me hubiera podido creer que tuviésemos un periódico en euskera, una televisión en euskera, que haya habido una producción literaria como ha habido, que yo forme parte de la literatura infantil y juvenil, que es un hecho casi casual y al mismo tiempo gozoso, porque realmente yo me puse a escribir, yo sabía o quería ser escritora y había escrito ya algunas cosas en castellano, algún concurso y en francés, pero nunca hubiera creído que yo hubiera sido autora de literatura infantil y juvenil. Ningún joven quiere ser autor de literatura infantil y juvenil, hay que ser muy humilde, Eso se trae con la edad. Al principio siempre queremos hacer, pues eso, si no es Hamlet, pues el Quijote, y si no, pues el Ulises de Joyce, cuando se es joven. Pero bueno, yo me vi ante una serie de niños y niñas que no tenían nada para leer en euskera. Realmente no teníamos nada de nada, ni de matemáticas, ni de ciencias sociales, ni de geografía. Entonces, bueno, puse aquella facilidad que tenía para escribir, era un euskera quizá un poco rudimentario y todo, y así empecé a escribir mis primeros cuentos. En la transición y con todos los cambios sociopolíticos y cambios lingüísticos, yo creo que la situación actual es el resultado, bueno, lo ha sido siempre, la situación de la euskera, de nuestra lengua, ha sido siempre el resultado un poco
de la conjunción de la dinámica de la lengua en sí, el euskera batúa, por ejemplo, toda la evolución y toda la historia de la que ha supuesto la unificación, y por otra parte, el aspecto sociopolítico y recalcar lo de político. Entonces, indudablemente en aquellos años hubo tal cambio, de repente se puede hablar de un sistema literario en el teatro infantil y juvenil. Había un corpus de, en pocos años quiero decir, hay un corpus de autores, hay un lectorado, pues imaginaros de repente toda la necesidad inmensa que hubo para que la gente tuviera libros para leer en todos los tramos de la educación básica y bachiller y hasta hoy. Entonces el cambio ha sido tal que, bueno, pues una pues a veces siente las miles de inconvenientes de ser vieja, ¿no? Y otras veces pues siente de repente pues la ventaja. Y esta es una de estas ocasiones en donde dice, qué bien que soy tan vieja y puedo decir a todos los demás, oye, ¿dónde estamos ahora? Lo digo a mis alumnos y alumnas de la universidad, pero es que vosotros no os dais cuenta, no os dais cuenta de lo que tenéis. Haber aprendido desde pequeños en euskera todo, estar haciendo una carrera en euskera, etcétera. Entonces, indudablemente, si miro al pasado, la botella está muy llena, porque yo la he conocido muy, muy, muy vacía. La siguiente pregunta, ¿y luego qué? Pues yo veo fundamentalmente dos grandes aspectos en que me parece que tendríamos que insistir. Uno alude a la traducción, que es increíble también. Yo he hablado un poco y deprisa y corriendo sobre la traducción, en euskera, pero el trabajo que se ha hecho en traducir la cantidad de libros en disciplinas distintas, tanto literarias como científicas, a la universidad, la traducción ha sido un verdadero, ¿cómo decir? Pues una explosión. Y un corpus de traductores fantásticos que han elevado el registro de la lengua a unos lugares que no hubiéramos pensado hace 30 años. Pero yo hoy veo muy cojo quizá la proyección que tiene nuestra lengua hacia afuera todavía. Es decir, nuestra lengua sigue siendo opaca, sigue siendo extraña, desconocida, para empezar en el propio Estado español, cosa que a mí me parece indignante, que todavía la gente tenga que balbucear un gabón como si estuviese diciendo algo, una palabra extrañísima, y dices, pues chico, pues no es tan difícil, gabón, o sea. En fin, pues en el mismo Estado español hay una gran ignorancia por no pensar luego ya en la proyección de la literatura en euskera, me refiero, hacia el exterior. Ahí es donde yo veo realmente la utopía, el deseo, la lucha, la veo por ahí. Proyectar, sacar esa literatura hacia afuera, de las formas en que pues vayamos concibiéndolo, yo de momento estamos aquí, o sea que algo es algo. Y la segunda, en cierta forma, aspecto que me venía a la cabeza, reflexionar sobre esto, era un poco una cuestión que es muy amplia, muy casi filosófica, pero que nos atañe directamente, que es un poco la dicotomía identidad-universalidad. Es decir, si vamos a escribir en euskera para repetir las metáforas internacionalmente ya vulgarizadas, pues ¿para qué? O sea, ¿dónde está lo que puede aportar, en cierta forma, nuestra literatura? Me refiero porque yo creo que también en este mundo en el que estamos inmersos de la globalización, se tiende ya a escribir como a vivir, como a comer y a beber, casi todo, todo es lo mismo. Entonces, ¿de qué forma compaginar esa ansia que tiene cualquier escritor o escritora de cuando escribe de ser universal? Indudablemente, porque uno no escribe solamente para los de su pueblo. Con eso mínimo, eso difícil de concretar, eso difícil de plasmar, que es ese punto de identidad, ¿no? De qué es lo nuestro. No solamente a nivel colectivo, sino también, yo diría, a nivel personal. Que es lo que luego llamaríamos que es el estilo, la idiosincrasia de ese escritor que hace que una obra sea reconocida, que cojas esto y digas, hombre, este está el autor. O sea, eso es una búsqueda y una lucha y también un desafío y un reto. Seguir siendo, en cierta forma, nosotros, no sé cómo, pero yo lo uno, desde luego, con la honestidad personal, es decir, con la búsqueda de cada uno de su propio mundo, que lleva luego a tener un propio estilo, y como conjunto, el sistema literario también, pues quizá una búsqueda también de siendo universales, porque la tradición de cada escritor hoy en día no es Txomin, Aguirre y o Etxepare, es la de toda la literatura universal que nos ha realmente alimentado y nos nutre.
con todo eso, hacer una amalgama donde haya por lo menos un miligramo de lo que es propiamente lo nuestro. Y bueno, si sigo me parece que me voy a acalorarlos, ¿no? Porque es difícil, pero por ahí veo yo lo que es un poco realmente la utopía de lo que nos queda de camino. Y que es una lucha diaria a la hora de crear cada escritor y como colectivo, pues ¿qué tenemos realmente que ofertar? ¿Por qué vamos queremos sacar esa literatura? Porque si va a ser las metáforas internacionalmente homologables y utilizables por todos, ¿para qué hacer en catalán, en gallego, en vasco, en...? Sugerente. A ver, seguimos con la ronda de textos. Miren, Agur. Bueno, ¿animas esa? Bueno, Babón, Anit, Babón. Yo normalmente soy muy, muy remisa a participar en mesas redondas y tertulias, porque lo suelo pasar fatal. Pero suelo aceptar cuando hay un paseíto de por medio y venir a Barcelona con esta compañía me apetecía mucho, ¿no? No me suele gustar teorizar sobre temas generales, suelo preferir hablar siempre de cómo veo yo el asunto de la creación, y cuando me plantearon el tema pensé que, bueno, pues era un tema hermoso, muy interesante, muy rico, ¿sí? Pero claro, toda utopía pues tiene también su carácter fantasioso, ingenuo, y por muy tentador que sea, pues encierra también una dificultad para materializarse, ¿no? Entonces, a mí lo que me evocó pues es la posibilidad de describir un retazo personal, ¿sí? Sobre cómo veo yo mi propio proceso creativo, ¿sí? Y eso es lo que voy a leer, un texto que he titulado El espejo y el huerto, y que es una especie de diseño de una utopía individual de creación. Mi utopía está prácticamente realizada porque yo quería ser una más entre los escritores y escritoras vascos, y para mí las personas que están aquí son unos pilares de referencia. El primer libro en euskera que leí yo a los 16 años, que no era de misa o relacionado con el catecismo, fue Sergaite Pampos, de Arantxa Urretabizkaia, y para mí leer aquel libro fue como pues atravesar la típica puerta que ya no tiene retorno, ¿no? Y ahí me encontré con un mundo que desconocía completamente. Era una época en la que todavía se estudiaba en castellano y yo oía decir de las hijas, de las madres, de mis amigas, que eran algo mayores que yo, pues que habían ido a Donosti, estaban estudiando magisterio y que habían sacado el título D. Y a mí me parecía que sacar el título D era una cosa como conquistar América y que yo no sé si podría hacer algún día, ¿no? Entonces, por una parte, esa situación personal, con la admiración que sentía hacia Arantxa. Después me hice maestra y encontrar a María Sunlanda, sus libros, bueno, me parece que ha sido una rompedora vanguardista que nos ha alumbrado a todos los que hemos venido detrás, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, pues voy a soltaros un poquito pues el tema de cómo me veo yo en el asunto de la creación. Observo la portada de una edición de La ciudad de las damas, escrita por Cristina de Pizán en 1405. Una dama del Renacimiento aparece en su estudio frente a un robusto caballete. Está sentada en un elegante escabel con patas de león similar a un trono. Es la dueña de ese espacio. Tiene en la mano izquierda un pequeño espejo redondo en el que se refleja su rostro, y con la mano derecha sostiene un pincel con el que pinta su autorretrato en un lienzo. En este triple juego de reflejos de un mismo sujeto se percibe la idea de autoobservación para la reproducción y creación, que me recuerda las características especulares del arte. El observador y lo observado se reflejan o reconocen mutuamente. Hay, al alcance de la pintora, algunos cuencos con pigmentos, un estuche de madera, un estilete y otro objeto que me cuesta identificar en un primer momento, pero que acabo distinguiendo como otro espejo de mano invertido, ya que en su reverso dorado se aprecia un fulgor difuso, azul, blanco y rojizo, que se corresponde con el fondo del cuadro, el tono de la piel de la mujer y el color de su túnica. Ese espejo, colocado con descuido en la mesa, refleja parcialmente lo que la autora está construyendo con minuciosidad y concentración. La dama parece estar terminando su trabajo y apoya la punta del pincel no en el cabello del retrato, ni en los ojos, ni en el busto, sino precisamente en la boca. Está dando el último toque al órgano fonador,
excelso y a la vez limitado vehículo de articulación del pensamiento y de expresión de casi todo lo sensorial y emocional, al cómplice de la palabra. En ese detalle empiezo a ver la conexión conmigo misma como creadora. Tal vez resulte anacrónico que sea una miniatura de hace 600 años el punto de arranque para delinear mi esbozo de utopía literaria, pero ha ocurrido porque mi ojo ha dotado intuitivamente de una simbología particular a los elementos que componen la escena. El lienzo es el espacio de la escritura. Los cuencos de pigmento, 5 en total, son los rasgos biográficos que han influido en mi escritura, es decir, lugar de nacimiento, edad, sexo, profesión y valores. Los pinceles manejan y combinan esos 5 pigmentos, entendiendo que por nacimiento y conocimiento puedo dar al registro estándar de unos recursos dialectales concretos. Por edad y recorrido, lo más sincero es hablar de mi experiencia en sentido amplio. Además, como he dicho antes, nunca he hecho otra cosa y la frontera de los 50 me parece que no me va a llevar a otros temas. Por razón de sexo, me sale expresar la vivencia que tengo de mi propio cuerpo y siendo consciente de un discurso tradicional y doméstico heredado que admitía la superioridad masculina, me interesa rebatirlo a través de actitudes liberadoras diseñadas en mis personajes o en mis poemas. Por la relación académica y profesional que he tenido con la didáctica, tiendo a transmitir ciertos valores a los lectores niños y jóvenes. Y por posicionamiento social, me toca, como a todos, ya que estamos en la era de la caducidad de las utopías, hacer un esfuerzo de solidaridad y de crítica. La observación de la pintora en el espejo recuerda la premisa de que quien crea mira con detalle y ve en su conciencia. Quien se mira en el espejo se ve como ser físico que es, pero también como personalidad. La expresión del rostro de la mujer, su mirada, la cabeza algo gacha, transmiten la serenidad de quien no pretende nada, salvo verse y hacerse ver tal cual, como una dona natural, diríamos, como una mujer natural. El espejo volcado sobre el mueble, que capta indirectamente ciertas formas, representa la comprensión incompleta de la realidad propia y ajena. El estuche de madera, con su connotación de caja fuerte o de joyero, es el receptáculo que atesora el pasado, las piedras preciosas de la memoria, lo más valioso. Y el estilete corresponde a la voluntad de punzar, cortar y diseccionar cualquier grumo de forma y fondo, de depurar el estilo y su mensaje. Hasta ahí la metaforización de la actividad creativa privada, ya que después de ese trajín de lienzo, pinturas y espejos, necesito otro espacio, necesito salir al huerto, al espacio exterior que complementa al de la celda, al de la habitación. En el jardín hay penumbra, hay sonidos, hay zonas oscuras donde el musgo se come la luz y zonas soleadas donde se desperezan los frutales. Hay una palmera con un rosal a sus pies, un aljibe y junto a él mi mesa. El huerto no es un paraíso perdido ni un vergel bucólico, pero sí el lugar agradable, el locus amoenus, al que doto con flexibilidad de las características que me convienen. Algo tiene de silvestre, en el jazmín enmarañado y en el trébol abundante, tiene algo de racional, en las armónicas hileras de guisantes y cebollas, tiene algo de onírico, en la hiedra oxidada, y algo de misterio bajo la hojarasca que nunca alcanza el rastrillo. En ese recinto exterior se suda para plantar el árbol, para arrancar la mala hierba. Se observa a los demás, se escribe. Se consideran las razones de cada elección, se disfruta de ellas según las propias normas y se captan momentos fugaces que a veces aluden a episodios de la propia vida. Mi huerto es mi ínsula, utopía, mi espacio de creación, pero también un símil de mi parcela en el sistema literario vasco. Yo creo que el desafío consiste en mantener el ánimo para pasar el paño al espejo, que es esa herramienta de análisis y creación, pero al mismo tiempo en cuidar el huerto, que es esa prolongación del espacio interior que al mismo tiempo nos proporciona un contexto. El espejo es la expresión del universo personal y el huerto muestra la variedad personal y colectiva. Finalmente, la plenitud se subraya gracias a la presencia humana, a esas visitas de los lectores grandes y pequeños que nos acompañan. Es que recasco, Mirena Gud, Arantxa, Azkena.
Arratsaldeon, buenas tardes. Espero que no me dé la tos porque tengo la, estos cambios de temperatura. Cuando Arijo Lazidegui nos planteó la cuestión de la utopía, yo pensé enseguida que nosotros, en este momento, María Sun ha dicho algo de eso, vivimos en una utopía que cuando la gente de mi generación empezó a escribir no la podíamos ni soñar. Creo, y eso es lo que voy a intentar explicaros, que la literatura vasca está en este momento en un lugar en que nunca ha estado desde el principio de los siglos. Jamás hemos tenido nuestros libros durante siglos, han servido dentro de casa, pero no han sido traducidos, no han interesado fuera. Ahora eso es una cosa bastante común, es lo que voy a intentar explicaros. Pero para eso tengo que retroceder algo más de 40 años. Cuando las personas de mi generación empezamos a interesarnos por esto de la literatura en euskera, se hizo a través de una editorial que creamos entonces. Nosotros escribíamos y editábamos los trabajos de otros. La editorial se llamaba LUR y el grupo fundacional estaba formado por personas que son ahora referentes en nuestro mundo de la euskera. Estaba Gabriel Aresti, estaba Ramón Saizar Vitoria, estaba Ibon Sarasola y estaba yo, que era la única chica. Fuimos durante muchos años escritores y editores sin lectores. No vendíamos los libros en librerías, que tampoco había muchas librerías dispuestas a venderlos. Los vendíamos por suscripciones. Los potenciales lectores habían hecho como nosotros sus estudios en castellano y no estaban capacitados para leer lo que escribíamos porque no habían hecho ese aprendizaje por libre que nosotros hicimos al margen de lo oficial. No había sistema literario ninguno en torno a la euskera, no había críticos, no había profesores de universidad, no había todo eso que ahora tenemos. Incluso en aquel momento, muy a finales de los 60, pagábamos un plus por idioma extranjero por publicar en euskera en el País Vasco, porque no había trabajadores de imprenta capacitados para hacerlo y entonces iban letra por letra como si de un idioma desconocido se tratara. Entonces pagábamos plus de idioma extranjero. Tardamos más de una década en conseguir lectores y lo hicimos cuando estuvo alfabetizada la primera generación que había hecho sus estudios en euskera y que había estudiado de manera normalizada la literatura vasca en clase como una asignatura más. No teníamos lectores, no teníamos sistema literario y tampoco un estándar lingüístico homologado y universalmente aceptado. Y esto sí que era un problema real. Hasta finales de los 60 del siglo XX, el euskera estaba dividido en dialectos, no siempre próximos entre sí. Había habido varios intentos de acordar un estándar, algunos de ellos previos a la Guerra Civil, pero ninguno había prosperado. Además, dentro de cada dialecto, hay variantes de pueblo en pueblo, incluso dentro de la misma localidad. En mi pueblo, que es Hondarribi, hay variantes lingüísticas según las personas sean de origen baserritarra, de origen campesino o pescadores, en una población que no tiene, en este momento tiene 15.000 habitantes. Decía Koldo Mitxelena, el lingüista de referencia entre nosotros, que las diferencias entre dialectos pueden ser las mismas que separan al catalán del castellano. Diferencias que pueden parecer enormes para hablantes no alfabetizados en esa lengua y, sin embargo, pequeñísimas desde el punto de vista de la lingüística comparativa. Fue en 1968 cuando un grupo de euskaltzales, que es una palabra que no es fácil traducir, sería defensores de la euskera o partidarios de la euskera, y académicos de la lengua se propuso construir la unificación de la euskera. En el núcleo duro había lingüistas como Koldo Mitxelena o Ibon Sarasola, escritores como Gabriel Aresti y Txillardegui, académicos de la lengua como el franciscano Villasante, que era entonces presidente de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca. Y tras ellos un grupo de jóvenes que habíamos entendido que la única supervivencia posible pasaba por la unificación. Se abrió así una batalla larga y cruenta en torno a la lengua. Por un lado, el sector conservador,
que se oponía a la unificación y por otro el sector progresista que la defendía. La batalla fue larga y se saldó a favor de la unificación cuando se dio la conjunción de tres factores importantes. El empuje cultural de los defensores de la unificación, dos, el sentido común de Euskaltzaindia, y tres, la decisión política del primer gobierno vasco de Carlos Garaikoetxea, que comprendió que sin un estándar unificado no había enseñanza en euskera, literatura, ni medios de comunicación, ni nada. Esta conjunción de factores se dio a primeros de los 80 del siglo XX. Por el camino, las furibundas críticas de los que se oponían a la unificación consiguieron hacer más dúctil aquel primer estándar, que era seguramente excesivamente purista. Para que se hagan ustedes una idea del retraso, por lo que me he informado, y nosotros entonces ya lo sabíamos, el Pompeu Fabra publicó la gramática que dio origen a la unificación del catalán en 1918, es decir, nosotros llevamos 50 años por detrás. Por cierto que Pompeu Fabra era ingeniero, como lo es también nuestro lingüista, que en este momento seguramente tiene más autoridad entre nosotros, que Simón Sarasol. De todas formas, los proyectos son muy distintos. Tengo la impresión, tampoco soy una experta, de que el proyecto de Pompeu Fabra era más personal, su liderazgo era más marcado. El nuestro fue realmente un proyecto colectivo. Desde mi punto de vista, haber logrado la consolidación de un registro unificado de la lengua ha sido una obra colectiva de la que podemos estar orgullosos. La disciplina con la que cientos de miles de personas, escritores, enseñantes, estudiantes y todo tipo de euskaltzales nos hemos ajustado con mayor o menor acierto a las directrices de Euskaltzaindia es un hecho inédito entre nosotros, que somos tan expertos en dividirnos y en oponernos los unos a los otros. De hecho, la unificación de la lengua y las ikastolas, pioneras de la enseñanza en euskera, son dos hazañas de las que podemos sentirnos orgullosos. Son seguramente los dos hechos más importantes de los últimos 5 siglos en torno a la euskera. A partir de entonces empezamos poco a poco a parecernos a las literaturas de nuestro entorno, pero aún pasarían años para que ocurriera algo que es normal en todas las literaturas, que algunos de nuestros libros interesaran fuera de nuestro entorno lingüístico, cosa que no había pasado en los 5 siglos transcurridos desde la edición de aquel Lingüe Vasconum Primicie, publicado en 1545 por Bernat Etxepare, el mismo que da nombre al instituto que hoy nos ha traído aquí. Hoy escribimos y publicamos en euskera hombres y mujeres, personas de distintas generaciones y distintos gustos literarios, escritores y escritoras con una cierta diversidad ideológica. Hoy a miles de lectores les parece tan normal una novela escrita en euskera como otra escrita en inglés o en castellano. Tenemos críticos, lingüistas, filólogos, muchísimos filólogos, y toda una serie de personas que estudian en la universidad lo que nosotros y nosotras escribimos. Tenemos páginas web, lectores organizados en todos los rincones de Euskal Herria, incluso en poblaciones que pueden tener 1000 habitantes. Tenemos en definitiva un sistema literario homologable, tamaño bonsai, pero homologable. Hoy nombres como María Sunlanda, Ángel Erchundi o Ramos Eizar Vitoria, Unai Elorriaga, Carmen Uribe, muchos y algunos otros tienen obras conocidas fuera del territorio del euskera. Espero haberles convencido de que efectivamente vivimos en una utopía. Desde esa utopía tenemos que plantearnos los retos de parecida magnitud para las literaturas en cualquier lengua que estén escritas, porque es bien sabido que la literatura es una cosa que interesa muchísimo a pocas personas y nada a la mayoría. Eskerrik asko. Bueno, creo que es un poco sugerente. Se ha hablado de la utopía de la creación, de la utopía de la traducción para una lengua minoritaria como el euskera, del tamaño bonsai, de las dificultades de la estandarización. Este tamaño se hace más bonsai cuando vienes a Cataluña, supongo. Pero bueno, no sé, nos encantaría que hicieran preguntas, que entabláramos un diálogo. Creo que hay temas.
se ha hablado de la dificultad de imprimir una identidad colectiva en aquello que escribimos. En fin, son temas mayúsculas. ¿Alguien se anima? ¿Cualquier tipo de pregunta? Vale, así. Te la voy a lo mejor reformular un poco. Hace 30, 40 años, cuando empezaba la literatura vasca, yo era lector de literatura vasca, llamaba un poco la atención que un tema que marcaba tanto al País Vasco como era el conflicto que se vivía, prácticamente no se tocaba. Yo no sé si es que en aquel momento había una tendencia a, por un lado, no confrontarlo directamente y por otro lado más, a buscar otras cosas precisamente por el gusto de poder abrirse, a poder hablar de otras cosas, salir a la literatura feminista, salir... una serie de cosas que en el momento eran también impensables. Hace 10 o 15 años me da la sensación que nos hemos ido en dirección contraria y que todos los escritores se han lanzado a hablar del conflicto porque la sociedad en ese momento tenía una necesidad de expresarse y de vivirlo. El conflicto en este momento está en un momento muy, bastante optimista y eso nos coloca de nuevo la palabra utopía. ¿Cómo va a tratar la literatura vasca en un futuro próximo las vivencias que estamos viviendo ahora en nuestra vida? ¿Tenéis alguna idea? Bueno, aquí las escritoras que están en la mesa, sea directamente o sea de refilón, sí que aparece el tema en su obra. Me acuerdo de Nire Eskua Zurea, Mi Mano la Tuya, María Sun, aparece en el cuaderno, el novio de la madre está metido, no se especifica, pero bueno. Tienen problemas. El cuaderno Gorría, en el cuaderno rojo se habla de un tema que si el tema del conflicto es importante, el tema tabú de la maternidad y conflicto, feminidad y conflicto, es un tema que se trata en la novela. Miren, en algunos poemas también habla de refilón, habla de la posguerra, de la represión. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Es cierto que en los años 80, cuando se dio el pico de las actividades terroristas, la novela de aquella época, no diríamos que miraba al otro lado, pero no trataba el tema. Supongo que la proximidad, pero sí que se atrevió con unos temas muy tabús en aquella época. Por ejemplo, había un ruralismo negro, y bueno, el baserri, el campesinado, era el bastión de lo que era el nacionalismo tradicional, el baserritar, el concepto esencial de lo que era el vasco auténtico, ¿no? Y eso se rompió totalmente en los 80, salió la novela de Arantxa, los textos de María Sun. Entonces, la literatura iba al otro lado. Pero la verdad es que cuando se habla de conflicto, y no me voy a enrollar porque tienen que hablar ellas, que son las protagonistas hoy, y perdón por aquello de una lesa de la vena de profesora, ¿no? Es verdad que el pico, empieza el boom en los 90, como empieza la literatura británica, que habla de, sobre todo de terrorismo o de ataques terroristas, aunque Stevenson ya lo hizo en su día. O sea, no somos originales en ese sentido los vascos, o no lo hemos sido en literatura vasca. Lo que sí que es original o llama la atención es el enfoque que se ha utilizado al hablar del terrorismo. Porque se enfoca al terrorista. El punto de vista que marca la mayoría de las novelas es el del terrorista y no el de la víctima. Se ha hablado mucho menos de ello, con matices y tal. Entonces, eso sí que resulta peculiar. Pero ahí, bueno, en los blogs, en los últimos meses se ha hablado mucho de esto y se han contabilizado más de 55 novelas sobre el tema. Entonces, sí que es un tema. Obviamente importante, que sale y bueno, en fin, eso. Pero hay, quiero decir, es una pregunta importante y estamos, bueno, hay debates y tal. Yo creo que sí que la ha agarrado el tema y que es constante en todo lo que han creado ellas y ellos y que siempre aparece, sea directamente o de refilón, mucho de refilón y últimamente mucho más directamente, yo creo. Y mucho más tabú cuando se habla de género. El lugar de ellas, pues en grupos como ETA y tal, eso es un tema mucho más tabú en literatura vasca que lo que es el origen, ¿no?
Es que no hace mucho, en una universidad alemana, en Konstanz, hubo unas jornadas sobre esta cuestión. Entonces tuvimos algunos escritores que habíamos tocado ese tema de alguna manera. Pero yo dije allí, y tengo ganas de decirlo aquí, que les dije a ellos, a los alemanes, ¿seríais capaces de describir lo que pasa en Alemania en un solo conflicto? ¿O en Austria? ¿O en Estados Unidos? No, las sociedades tienen muchos conflictos. Entonces, claro, para empezar, esto que los dos llaméis el conflicto, que tiene, está siempre escrito con mayúsculas, no hay minúscula ninguna, todas las letras así de gordas en el conflicto, primero tendríamos que ponernos de acuerdo para analizarlo, ¿de qué estamos hablando? Porque para mucha gente el conflicto empieza en el siglo XIX con las guerras carlistas, sigue después con la guerra civil y esa parte del conflicto está muy tocada, bastante tratada entre nosotros, y luego tiene un último episodio de momento que sería ETA. Pero es que hay gente que cree que el conflicto empieza en 1512, cuando los reyes católicos conquistan Navarra. O sea, primero tendríamos que ponernos de acuerdo qué es el conflicto y a qué periodo tenemos que analizar. Y luego, en fin, es que a mí, yo dije allí, y lo repito, yo he vivido varios conflictos en mi vida, todos ellos políticos. Y, por ejemplo, de la unificación de euskera fue un conflicto enorme. Pero cuando se habla del conflicto, se está hablando solo de una cosa, hay muchos conflictos entre nosotros. La cuestión de género es un conflicto. ETA no nos define en nuestra globalidad. Ahora, si estamos hablando del tratamiento que ETA ha tenido en la literatura, pues ahí estoy de acuerdo contigo, pero claro, supone reducir nuestra historia a ETA. Y yo personalmente no estoy de acuerdo en ese análisis. Pero bueno, se puede analizar qué reflejo tiene ETA en nuestro trabajo. Y es un trabajo, no sé, las universidades supongo que lo irán haciendo poco a poco. ¿Cómo se ha tratado la crítica, básicamente? No sé. Yo personalmente creo que no conseguiré nunca ser tratada como una más de mi generación. Yo seré la chica siempre. Y ya está. Yo ya me he rendido. Pero me fastidia notablemente que se dé más importancia a las hormonas que a otra cosa, que se dé que el canon sea siempre masculino. Porque nuestro canon es masculino. Y como si aquello fuera neutro y lo nuestro una especialidad, una cosa rara, como si no fuéramos. Esto, yo creo que las mujeres de la generación de Irati Jiménez o de Ida Rodríguez, estas lo conseguirán. Yo desde luego no lo conseguiré. No creo que sea el caso de María Solanda, por ejemplo. Pues María Solanda estaba reflexionando intensamente. Y no sacando nada de fundamento de sus neuronas. Porque a pesar de que es un tema tan cercano a mí y a mis padecimientos durante 30, 35 años, porque se padece, ¿eh? No sé, es mujer en vano, no es algo anodino. Estaba pensando, ¿cómo resumir, no? Pues realmente, yo para empezar me he sentido luego estepario. Tiene sus ventajas y sus múltiples inconvenientes. En la situación en que he estado en asociaciones de escritores, siempre sí, un poco la, como Arancha dice, un poco, bueno, pues la chica, ¿no? Observando siempre también el comportamiento de los varones, analizando, asombrándote, apuntando su comportamiento. No lo digo para reírnos, o sea, quiero decir, porque realmente somos, en nuestro funcionamiento, pienso yo, en general, ha sido nuestra generación, al menos, que las que vienen yo creo que es muy distinta, ¿no? Hemos funcionado de forma muy distinta. A los varones, los varones para empezar tienen una red de hombres aquí en Estambul y en la Cochabamba, o sea, entre ellos se relacionan, tienen una red, con toda naturalidad se aman o se odian, pero las reglas las saben. Cuando entra un elemento femenino es como si no supieran qué hacer con él. O sea, tengo tantos sentimientos que no puedo resumirlos. Pasando de la sensación del lobo estepario que va haciendo su camino, pim, 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 un poco así. Es verdad que luego existe un reconocimiento quizá exterior,
que también apoya mucho a la hora de decir, ah, existe, ah, ¿y cómo es? Ah, ¿y cómo se llama? El reconocimiento exterior puede servir mucho en ese sentido para que pasar de la invisibilidad a la visibilidad, que es tal premio, tal otro, tal traducción, no traducción, pero el sentimiento yo creo es una cierta soledad. Yo creo que nos acompaña generacionalmente, ¿eh? No sé si Arantxa está de acuerdo. Y yo pienso también con mucho optimismo, como ella, en otras generaciones. En otras generaciones que ahora están escribiendo, y mucho, y bien, y vienen de otros, de otras atmósferas que no tuvimos nosotros, que aún y todo me parece a mí que lo van a tener difícil también, porque las cosas fundamentales entre las diferencias sexistas no se resuelven en un par de generaciones tampoco. Es tan atávico que les va a costar, y yo interpreté un poco esa polémica en la medida que estuve informada, tampoco estuve informada como otras que tenía una Solaris y así. Es que... Ushua Alberdi. Era Ushua Alberdi, que era Solari y escritora así. Es que van a tener muchos ataques, de una forma o de otra, y muchos de rasgo sexista. Si son guapas, si no son guapas, si son monas, o sea, cosas que hay que esperar eso, pero yo creo también creo en la esperanza en este punto, ¿eh? Porque hay que creer, si no, no sé. Bueno, yo quería matizar, antes de preguntarle a Miren Agur, que la que les está hablando es la escritora o escritor, da igual, utilizar el género más traducido de literatura vasca junto con Achaga. O sea, hablamos o el caso de Arantxa, una autora realmente señalada por la crítica como la gran renovadora a principios de los 80 de lo que era el panorama novelesco. Es decir, hablan con esta humildad, con este diagnóstico, y le hago la pregunta a Miren Agur, me abre, porque de ella se ha dicho, y de su trayectoria poética, sobre todo sobre el código de la piel, que sí, ahí que hay como un nuevo lenguaje, una forma de decir y decirse de mujer. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que yo creo que he tenido los dos sentimientos. Tuve un gran sentimiento de soledad y de incomprensión cuando este libro, El código de la piel, anduvo de peregrinaje de editorial en editorial y nunca me venía un sí por respuesta, ¿no? Entonces, yo ya había pasado bastante larga la treintena y yo pensaba que el mundo que yo expresaba pues no interesaba a las personas que tomaban las decisiones en el mundo editorial. Y casualmente, o no casualmente, eran todos hombres. Entonces, en ese momento yo sí me sentí muy desanimada y muy incomprendida y pensaba, bueno, pues no interesa este mundo, o tal vez yo no sé escribir lo suficientemente bien para que mi trabajo sea editado, ¿no? Después, así es la vida, está llena de paradojas, y tuve la suerte de que una editorial puso confianza en este libro, lo editó, y de repente me sentí completamente comprendida con un lectorado limitado, pero muy afín a mí y que se identificaba mucho conmigo, sobre todo lectoras femeninas, pero también muchos hombres que me dijeron, he empezado a entender mejor a las mujeres, casi me he sentido, esto es igual un poco exagerado, pero casi me he sentido mujer leyendo tu libro, ¿no? Entonces, claro, yo en ese sentido, a pesar de haber sentido esa especie de esa soledad, esa incomprensión, ese aislamiento y esa amargura y que se hubiera convertido en un gran resquemor, ¿eh? Luego me he sentido muy, muy atendida y muy mimada y tengo esa suerte, ¿no? Pero sí que observo que bueno, cuando se hacen ciertas entrevistas o cuando se hacen algunas críticas, pues queriendo sin querer, ya hay unos prejuicios y unos valores y estamos colonizados por estereotipos del pasado que sin querer, en broma o en serio, pues siempre dejan entrever esa desigualdad o ese posicionamiento que es un poco, pues bueno, como parece que con una chica se pueden permitir las bromas,
parece que a una chica se le puede hacer una entrevista más frívola, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo personalmente, en mi experiencia, yo tengo la suerte de sentirme como muy, muy arropada por mis lectores y, bueno, pues casi casi como una princesita, ¿no? La princesita poeta de las chicas, ¿eh? ¿Preguntas? Es cuestión de tiempo, ¿eh? Es cuestión de tiempo, lo que pasa que, es que cuestión de tiempo. Y a mí me pasó lo mismo con la historia de ETA, era cuestión de tiempo que se acabara. Pero pensaba, yo tengo una prisa hasta biológica, porque si esto se acumula dentro de 30 años, yo no estaré. Esa es la cuestión, es cuestión de tiempo, las que vengan detrás, pues lo podrán disfrutar. Bueno, el tan llevado y traído matriarcalismo vasco, no nos habla de creación, bueno, que no existe. No ha existido como la sala de creación de Euskal. Preguntas. Aquí se han mencionado algunos autores, sobre todo Arantxa, los años 60, muy ligados a Barcelona, concretamente. Ha mencionado a Ivonne Sarasola, que fue profesor en la Central durante, Universidad Central durante bastantes años, César Victoria, Aresti, todos pasaron por Barcelona. ¿Eh? A Chava, todos estudiaban en Barcelona, había un peregrinaje, ir y venir. Barcelona aparece mucho, literatura vasca. ¿Cómo se vive desde Barcelona en literatura vasca? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos ven? Yo creo que los catalanes miran más a la traducción al castellano y nosotros también. Y no hemos conseguido consolidar ni con galeuscas ni con nada una mirada normalizada a nuestra literatura. Creo que todos nos encontramos en Madrid. Proporcionalmente traducimos más nosotros del catalán que del euskera al catalán. Sí, eso había que decirlo, sí, también. Sí. Se traduce obviamente lo que más al castellano, al español. Pero la literatura vasca es paradójicamente la que más traduce de las otras dos lenguas el catalán y el gallego. Bueno, yo creo que en este sentido ha habido una marcha atrás, hay un retroceso. Porque en los años 80, cuando yo empecé a publicar y echa un fantasma precisamente, que marcó un poco la modernidad, la literatura infantil y juvenil, yo creo que ese libro sí ha tenido esa trascendencia porque fue publicado por La Galera, en castellano y en catalán. Y hubo unos años, la década de los 80, que la coedición era algo muy habitual entre las editoriales catalanas, La Galera, por ejemplo, Galaxia en Galicia, El Car. Y yo por lo menos tengo 5 o 6 libros traducidos a esos idiomas, en esas oficiales del Estado español, y yo creo que eso se ha parado. Y entonces yo entro más en la línea de que se mira a Madrid, eso, ese interés, que no era tanto galeuscas y tal, no vino vía galeuscas, sino vía una vía práctica, pragmática, de cómo vender más y mejor, porque eran álbumes bien ilustrados, bueno, álbumes con sus dibujos en color, y hacerlo para un lectorado pues amplio, que sale más barato el libro, o sea, hasta terminado. Eso es un hecho. Ahora, yo te reconozco, por ejemplo, que en mi caso, yo he tenido siempre muy buena entrada a Cataluña, tengo 10, 12, ahora en ese momento no sé. O sea, es verdad que igual algunos, por otras razones también, nos siguen traduciendo. Yo, pues, el último libro más pequeño, o sea, sí, que haya escrito en euskera, pues que ya lo tenía enseguida, lo leyeron en Cruya, ya lo tenía en catalán. El próximo que todavía no tengo en euskera, ya lo tiene Cruya, es decir, ya dentro de siempre el mundo también invisibilizado un poco de literatura infantil y juvenil y sin glamour y alfombra roja, pues hay un trasero. Yo creo que Mirena Gor también tiene que saber bastante de esto, porque ella durante años ha sido EDB en euskera y Litza, pero aquel movimiento más generalizado entre de coedición, que fue muy interesante, y dio muchas cosas. Y en euskera, eso lo he vivido yo en mi propia gestión, de los primeros autores en euskera que leíamos fue Joaquín Carbó,
ahora me fallan un poco los nombres, Pepa Albanel, en fin, que os conocéis. Leímos literatura infantil juvenil en los años 80, 80 y tantos, estábamos leyendo catalana, traducida a euskera. Y ahora... Yo no sé. Sí, sí. Se han parado las coediciones, pero... Sí. Bueno, había un romanticismo editorial también, creo yo, en aquella época, ¿no? Sí, sí, pero es una iniciativa. Hombre, una euforia que también tendrá algo que ver con el momento político. Claro. Es que no vamos, nada está fuera de lo que es un contexto sociopolítico. Había una euforia, por llamarlo finalmente, autonómica. Autonómica, o. Y luego ha sido lo que ha sido y está siendo lo que es. Entonces, yo creo que. O sí, o hasta qué punto el centralismo, eso el otro día en una entrevista me pregunté en Radio Euskadi también, ¿no? Pues por ejemplo desde Madrid sí se aceptaba un escritor vasco, Achaga, se escritaba otro catalán, Quimoso, se aceptaba otro gallego, Manolo Rivas, y me decían, ¿qué? ¿Cómo ves eso? Es decir, hasta ese, o sea, si funcionan los demás periféricos, ¿no? O en algún tiempo se llegó a decir eso. Yo soy más optimista ahí, por ejemplo. Yo creo que en el poco tiempo que tenemos nosotros de una cierta normalización, no total, normalización de literatura vasca, tener tres premios nacionales, en, sí, el infantil juvenil, pero otros tres nacionales, bueno, pues ya es algo. Es decir, ya es una irradiación de la literatura euskaldun hacia el centro, ¿no? Cuando aludían a ese hecho, que yo creo que ha sido bastante verdad, era todavía uno, pero ya son tres, o sea que... Pero el movimiento es otro, ya no es desde de las lenguas oficiales pero periféricas que se unen para publicar, sino es ya el centro que bendice y pontifica.